Pues hola a todos, buenas noches. Ahora que todos estamos en casa. Pues sí, yo les vengo a platicar esta noche sobre Next.js. Es básicamente un poco de la historia, un poco de el journal que viví de hacer un side project que saliera hasta, pues, ponerle una URL y que corriera en un servidor y o sea, llamara eso producción, ¿no? Lo hice probando justamente este framework llamado Next.js de la compañía Side, ahora llamada Vercel, Guillermo Rauch y Tim Neukens y varios developers bastante chidos. Es un front. Bueno, sobre mí primero, este es un poco de lo que he platicado sobre mí. Es literalmente un screenshot de mi página, por si quieren verlo. Vivo en Ciudad de México, trabajo en Wiseland como software engineer. Antes salí de una startup de finanzas llamada Oyster, estudié ciencias computacionales, me gusta probar páginas web, crear side projects, comunidades. Por ahí en YouTube pueden checar Hacker Talk, es un proyecto de varios podcasts en español con founders que ya está un poco detenido ahora, pero pues se puede retomar. Pues me gusta escribir. Me gusta escribir JavaScript, como indican los repos en los que pusheo código a GitHub. Me gusta escribir ensayos. Tengo por ahí en mi página también unas que otras ideas ahí cuando van resonando fuerte conmigo una idea, la escribo, ¿no? Me gusta escribir tweets. Tomé este screenshot hoy y me di cuenta que ya voy por los 25.000, entonces sí son muchos tweets. Estoy viendo. Igual se borran o algo. Por ahí pueden seguirme también, arroba Martín Granazje. Y vale, entonces cuando empecé este keynote iba a ser de Next.js 9.2, pero en lo que pasaron un par de semanas ya salió el 9.3 y ahorita ya van casi que para el 9.4. Si quieren probar Next.js en uno de sus proyectos, uno de los setups más fáciles es darle npm init o yarn create next app, que sea su veneno, pick your poison. ¿Qué es lo bueno de Next.js? Después de ver tantito la documentación, ¿qué es lo que me convenció de darle una oportunidad? Lo que más me gustó es el routing, el API y el server-side rendering y server-side. Ah, olvidé que es la G. Server-side. Bueno, ahorita lo vemos ahí en el código. Pero lo que me gustó mucho es que la estructura de datos es lo que tengas en tu proyecto Diagonal Pages va a ser una página. Pueden ser todo lo que hay en Pages va a tomarse como un componente y va a tener una ruta asignada. Por ejemplo, en este caso, Pages Diagonal Login.js se vuelve BookTok.io Diagonal Login. El código es un poco así, ahí por ahí omití unas cosas, pero es básicamente lo que pones en tu login.js y eso te genera esa ruta. Entonces ya no tienes que estar metiendo un router, ni siquiera metes un router, el framework lo asume por ti. Bueno, así se ve ese login. Y luego algo nuevo que han estado manejando que es muy chido es Pages Diagonal API. Justo en esta carpeta, lo que pasa es que todo lo que tengas dentro de la carpeta, aquí hay un ejemplo un poco más elaborado del routing. Puedes tener API diagonal reviews, diagonal corchetes, no, llave. No, sí son corchetes, perdón. Estoy un poco rusty de mi español. Entonces, si tienes entre corchetes el ID, eso genera que esta página puedas obtener la variable ID dentro de tu código. Y entonces cuando tengas una página reviews diagonal y un ID, ese ID está disponible para ti dentro del código. Este es como un ejemplo de producción, como podría decirse. Dentro de el código, el handler más importante se ve así. Pueden ver que ahí en la línea 38 sacas ID del query. Solito este middleware ya lo hace por ti del framework. Bueno, luego llamo al método, encuentro un book review y despliégalo.
Y pues entre el routing y el hecho de que ya pudieras tener código de, ese es otro importante, este código ya es Node, puedes tener código de backend, a pesar de estar, de que sea un framework de frontend. Algo interesante es que puedes tener inclusive S6 en el código de Node, y eso está chido, por ejemplo, si te gustan los imports y cosillas Sugar. Lo increíble, por ejemplo, es usar Vercel antes now para hacer deploys de este código. Si tú inicias sesión con Vercel y le das los permisos de tu repo, lo que haces es cada que haces un pull request o subes un, de hecho, cada que haces un commit, también puedes ponerlo a ese nivel, genera un, el bot solito genera un deploy de tu código. Entonces, yo hice ese pull request para iniciar el karma a los usuarios. Te da y unos segundos después ya tienes arriba el link con el preview al código corriendo y un inspect para poder ver el output de lo que sea que se corrió en las lambda functions. Esto es lo que se ve en los cuando genera cuando le das un deploy, te genera to toma todo el proyecto y solito automatiza qué es qué debe ser cada página. Eso me pareció así magia, lo que encerró en un círculo. Todo lo que está en API se puede ver que es una lambda. No tendría sentido que fuera renderear a sitios. Y por ejemplo, algunos sitios los rendería en blanco como estáticos, en que no llega a usar props cuando cargan. Entonces, esas literalmente son archivos HTML. Se puede ver en el size de que pesan bytes. Y inclusive no llegué a actualizar bien para poder usar SSG, pero en el static generated site generaría igual HTMLs, pero en algo que hubiera tenido que hacer un API call. No llegué a poder actualizar eso, pero eso está muy, muy interesante. Entonces, algunos de los que son lambdas podrían llegar a ser statics. Cuando cargas un sitio de los que tienen circulito, que son estáticos, no hay ninguna llamada API, a pesar de que lo haya en, justamente en el código de que tu frontend está haciendo una llamada API, en el, al renderear, al hacer deploy, ya no va a haber ninguna. Eso pues optimiza la carga y en general hace que tu sitio se comporte mejor en producción. ¿Cómo se usa? Todavía se usa como Now, la herramienta tal vez luego cambien de nombre, pero en CLI puedes instalar Now y usar eso para hacer deploys de Next.js, de proyectos con Vue. Algo que es increíble es como out of the box te genera este tipo de audits. O sea, el sitio ya tiene 96 de performance, 93 de accesibilidad, 93 de best practice. El SEO me estoy fallando, pero estoy casi seguro que eso tiene que ver más con el contenido como lo estoy poniendo yo en el sitio. Pero te da un performance de 96 así salido de la caja, ¿no? No tienes que tunearle mucho más tú. Si quieren, podemos ver el demo de cómo se ve el sitio. Este es el sitio BookTok. Es un sitio nada más que tiene un sign-up, un login. Pueden checar la velocidad en la carga. Por ejemplo, este que hace llamada al API. Cuando son static, server-side render significa que, de hecho, todo es server-side render, perdón. Entonces, no hay un tiempo de carga entre la llamada que hace la API para obtener esta información y lo que se ve. Si quieren probarlo, booktok.io. Y si quieren, vemos el código un poco. Así se ve la estructura del proyecto de Node. Tienes pages. Dentro de Pages puedes tener carpetas. Lo único importante es respetar la carpeta API porque lo que pongas ahí se va a correr como server-side. En este caso, por ejemplo, podemos ver la autenticación. Y no haces más que exportar la función. En este caso, checo. Este es el default. No tiene ningún middleware más allá del de cookies. Pero lo único que haces es cuando sea la llamada de GET, si no hay token, el JOT, pues regresas o no.
podemos ver un poco el código de los reviews. Por ejemplo, cuando esta es una dynamic route, entonces cuando entras con diagonal con ID, lo puedes obtener de acá. Entonces lo tienes en el query. Este sí es un middleware muy chido que trae por default. Next, le puedes poner middlewares de Connect y creo que cualquier middleware de Express, por lo que recuerdo. Pero eso ya lo tienes que meter tú a mano. Puedes manejar varias rutas en la misma. Por ejemplo, aquí es un put para actualizar. En este caso, creo que es agregar comentarios. Y el get es el que obtiene el contenido de esto. Por ejemplo, podemos ir a ver cómo se hace el. O podemos hacer un. Un test para justamente ver lo increíble de Now. Por ejemplo, si aquí al index le agregamos. Le agregamos BookTok Live, por ejemplo. Creas un commit y al pushar eso, solito Vercel ahora va a crear Vercel ya está deployando la app en un environment que crea para cada branch. Y además esos branches, si no consumen tiempo, no te cuestan. Entonces la verdad es que ellos de hecho, los dejan correr. Es como, pues, si solo macheas uno que sea tu principal, el de master, por ejemplo, los demás los dejan correr porque si tú no los consultas, nadie los va a consultar y no te cuestan. De hecho, todo este deploy es gratis. Bueno, hace 48 segundos acabó este. Ya ahorita ya actualizó solito el comentario. Así se ve el deploy en Vercel, como que el output y los logs de haber mandado ese código. Y el deploy se puede ver tanto aquí o acá también en el botón de preview. Y pues ya podemos ver acá en el título, Booked Live from Evenloop. En el título del documento. Y pues ya me parece muy, muy mágico el hecho que puedas deployar así de rápido. Si mergeas a Master, va a tomar, por ejemplo, en este caso, el domain principal, que sería book.io, que ahorita no está. Este es un deploy separado que creo y existe por allá. Y un poco en cuanto a Next.js, no hay mucho más que saber que, por ejemplo, que una page que crees se va a ver, por ejemplo, de esta manera, como lo del login. Es un componente, una funcional, y exportas eso y ya con eso tienes. En React puedes usar cualquier UseState, hooks, etc. Lo que está medio interesante y es que, por ejemplo, puedes usar código isomórfico, más que nada para por ejemplo, las calls que hagas bueno, lo tienes que usar porque si no, por ejemplo, en los reviews no vas a ver. Hay un cierto momento en el que cuando esto se carga server-side render, pues es literal, está corriendo en el server. Entonces, si no pones uno que sea isomórfico, no va a poder correr la instancia de fetch porque no hay browser. Y por ejemplo, justo eso de server-side render se ve aquí con server-side props. Este es un método que le pones y exportas. Y con esto. Prepopulo los props que va a tener mi componente
Y eso hace que cuando estés viendo un book review, no haya tiempo de carga distinto entre el componente y que vaya a la API por el. Me parece que en las últimas versiones ya puedes inclusive llamar a la base de datos directo, brindándote los HTTP requests. Eso podría incluso hacerlo aún más rápido. Y podemos volver a la presentación. Pues ya, eso es todo lo que venía a platicarles sobre cómo armarte un proyecto en Next.js, hacerle deploy con Now. Está bastante chido. Como pueden ver, es muy, muy rápido un deploy. De hecho, si tu proyecto es de Next.js y corres Now en la terminal, se toma unos 10, 15 segundos y ya te da una URL que está corriendo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.